puso así la luna, se puso entre el medio del sol y la tierra. ¿Y ustedes pudieron mirarlo así sin protección? No, a simple vista no. Usamos la caja oscura. Por ahí veían un rayito del sol. Sí. ¿Dónde lo veíamos? ¿En qué parte? ¿Arriba o abajo de la caja? Abajo, acá. ¿Y qué tamaño tenía la bolita? Chiquitita, diminuta, diminuta. Ay. Este proyecto surge porque, bueno, empezó a aparecer en las noticias que iba a suceder un eclipse el 2 de julio. Entonces, como los nenes empezaron a preguntar, presenté las preguntas problematizadoras de que sabían qué era un eclipse y cómo se producía, qué pasaba. Entonces, bueno, de ahí empezaron a surgir las respuestas de ellos, que eran las hipótesis que salieron para armar este proyecto, donde decían que creían que los bichos se asustaban, que la luna se ponía roja, que explotaba un meteorito, otro tipo de cosas que eran lo que era el conocimiento que ellos tenían en sus saberes previos. Partiendo de eso, empezamos a investigar. Hicimos las preguntas y ustedes me contaban lo que creían que era un eclipse. ¿Vos qué creías que era? Cuando la luna se pone roja, los bichos se asustan. ¿Y el Uriel qué pensaba? Esto es un eclipse de luna. Y eso es un eclipse de luna. Después empezamos a experimentar, a hacer distintos procesos de experimentación. Lo hicimos con el propio cuerpo, lo hicimos después con... oscurecimos el aula, trajimos un globo terráqueo, usamos una pelota para hacer la luna, les colgamos del ventilador, girábamos la luna y una linterna era el sol, y así íbamos viendo que una parte de la tierra, al ponerse la luna entre medio de la tierra y el sol, una parte de la tierra se oscurecía. Bueno, después que observamos todo eso, previamente hicimos observación del cielo, de día, de noche, cada uno lo observa en su casa, y después al otro día trabajamos con las fotos, con las experiencias, con las sensaciones que les causó. Contale, ¿qué sentiste vos cuando viste el eclipse? Que pusimos en la carpeta de campo palabras. Le dije a mi mamá, esto es un sueño, le dije. Claro, es un sueño, era algo maravilloso. Salieron palabras como maravilloso, espléndido, fabuloso. Por ahí uno se toma este desafío de decir, bueno, tomo este tema que por ahí a lo mejor es como muy abstracto para ellos, y acercar a los nenes a este conocimiento científico, bueno, a través de todos estos pasos que dijimos antes, hace que ellos puedan adquirir adquirir un vocabulario específico, poder incorporar un aprendizaje nuevo, que esto se puede aplicar en un montón de otros contenidos, nada más que bueno, que hay que ir respetando y aparte respetando sus intereses también, porque todo lo que sea que surja del interés de ellos es muy importante para poder mantenerlo en el proceso de que se lleve adelante. Todo esto lleva un trabajo colaborativo, de permitir al otro, de escuchar su opinión y sobre todo la expresión. Así que bueno, eso fue lo más importante, poder expresar lo que ellos aprendieron.